Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? Todos son corruptos, pero esto ha sido más que todo. Yo soy Rafael Antonio Guerrero, abogado. Hoy vengo a descodificar un archivo de corrupción al desnudo. Yo entiendo que es tiempo de que se aclare, de que toquemos el tema de Narcisazo. No es posible que la viuda de Narcisazo, doña Tati, se vaya sin saber quién le mató a su esposo. 23, 24 años esperando por algo que casi la población entera conoce. Entonces, no podemos seguir jugando con los sentimientos de las personas. Estos generales, estos militares, bañados en dinero, y no van a pagar por ese crimen. Entonces, tenemos que decidirnos a tocar ese tema. Un expediente complicado, lo han hecho complicado, porque es sencillo. Señores, sepan que es el único expediente que se ha perdido en la OEA. Se extravió el expediente de Narcisazo. Le voy a hacer una anécdota. En 1996 llega al poder el PLD y el doctor Leonel Fernández nombra a Rojas Tabar como ministro de las Fuerzas Armadas. Para todo el que conoce a Rojas Tabar, era la oportunidad para las Fuerzas Armadas, la oportunidad para los cuarteles. Un general abierto, bueno, que ayudaba a los guardias. Venía de ser jefe de la Fuerza Aérea. Y Tomás Castro, abogado de la familia Narcisazo, acusa a Rojas Tabar y lo incluye entre los asesinos de Narcisazo. Y Rojas Tabar explota y le hace un reto a Leonel Fernández y Leonel Fernández lo destituye. El lado más oscuro para las Fuerzas Armadas perdió su esperanza antes de florecer. El doctor Tomás Castro estaba tocando el tema de Narcisazo e incluía a Luis Rafael Lee Ballestel, capitán de fragata o corbeta de ese momento, entiéndase, mayor o teniente coronel en otra institución. Y entonces Sigfrido Pared Pérez, un amigo en ese momento, director del DNI en el primer gobierno de Leonel Fernández, me pide por favor si yo puedo convencer al doctor Tomás Castro para que me acompañe y fuese al DNI, porque él quería hablar con él, conversar amistosamente, amigablemente. Y yo convencí a Tomás Castro, que creo que debió ser la primera vez que entraba a esas instituciones de militares. Le pide a Tomás Castro, por favor, que le dé una oportunidad a Lee Ballester. Y Tomás Castro lo complace y deja a Ballester tranquilo. Pero para que ustedes vean que el que cuenta con un militar no sabe contar,
a este ñato de Lee Ballester, se le olvida que yo le había dicho a Pared Pérez que no quería ayudarlo porque yo no quería ni quiero saber de esa figura. Una figura siniestra, totalmente. Un tipo desleal, mala persona. Pero por complacer a Pared, le dimos una manito a Ballester. A Tomás Castro se le presenta un caso en la Autoridad Portuaria Dominicana sobre un barco filipino que descubre unos polizontes en alta mar, y por evadir el trámite de ir a un puerto más cercano, el gasto, la pérdida de tiempo que esto conlleva, deciden tirar a los polizontes al agua, que se mueran, que se ahoguen, se lo coman los tiburones. Pero ellos no contaban que un tercer polizonte se quedó agachado y prefirió pasar hambre y sed hasta que llegaran a puerto, y allá sale desnutrido, y las autoridades que están inspeccionando el barco encuentran a este muchacho, y él le dice: mira, lo que pasa es que nosotros veníamos varios y esta gente lo iban tirando al agua, que se ahogaran en alta mar, y yo preferí quedarme ahí agachado para que no me tiraran al mar. Y viene una investigación, porque hay muertos, y ordenan que cuando ese barco llegue de nuevo a tocar puerto en República Dominicana, sea retenido y apresado su tripulación. La familia de las víctimas, alguien le informó que despacharon el barco porque le advirtieron y que le habían entregado $600,000 en un maletín a Lee Ballester. Y Tomás me busca como asesor porque yo soy licenciado en ciencias navales también. Pero yo declino. No me involucro en ese caso. Pero parece que le había llegado la idea a Lee Ballester. Y Lee Ballester, coincidimos en la funeraria Blandino, donde estaban velando al papá de un contraalmirante que era o iba a ser compadre mío en esos momentos. Y me encuentro en el pasillo, yo conversando con el vicealmirante Fría Olivencia, que fue jefe de la Marina, un gran amigo mío, con Cifrido Pared Pérez, que era director del DNI, o creo que ministro de las Fuerzas Armadas, con el general Cáceres Chestaro, que estaba en la Guardia Presidencial, y con otros generales, creo que habían 5 generales. Y llega Lee Ballester y saluda a todo el mundo, y cuando me da la mano, yo le doy la mano, y yo no estoy mirando, no estoy prestándole atención a Ballester, y yo siento que me está apretando la mano y un anillo que tengo puesto me está lastimando. Y yo miro, y cuando yo lo miro a los ojos, como, ¿qué tú haces? Me dice: ¿y usted es recluta? Y yo me doy una indignada tan grande que yo cierro el puño izquierdo y le digo: te voy a contar 2, que si no me suelta, te meto el tabique en el cerebro, ñato, el diablo. Y cuando me ve la actitud, entonces sí me suelta. Los generales: ¿qué es lo que está pasando? No, que yo estoy acostumbrado a relajar con él. ¿Cuándo usted ha relajado conmigo? ¿Cuándo yo he sido amigo suyo? ¿Cuándo usted y yo hemos tenido confianza o hemos usado confianza? ¿Por qué le traigo esto a colación? Para que ustedes vean la ingratitud del militar. Un tipo que está activo y no está en la victoria, porque yo le llevo a Tomás Castro, a Cifrido Pared Pérez, por hacer un favor a Cifrido. Y él, que oye que yo voy a asesorar un caso
de Autoridad Portuaria Dominicana coge esa actitud conmigo. Oigan cómo cambian los escenarios. Luis Rafael Lee Ballester, contraalmirante Marina de Guerra. Tenemos que reabrir, tenemos que concluir el caso Narcisazo. Ahí andan contraalmirantes de la Marina de Guerra, miembros de la Marina de Guerra, disfrutando, bebiendo vino caro, buena comida, y doña Tati sufriendo. Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen que activar, tienen que provocar que este caso se concluya, porque Narciso González fue un profesor por muchos años de esa alta casa de estudio, una persona ilustre, uno de los mejores libretistas que ha tenido el país. El caso Narcisazo hay que concluirlo. Y si se ponen a mamonear lo que tienen ese caso, lo vamos a concluir nosotros. Caiga quien caiga. Muchas gracias.